Bienvenidos al canal El Adobe de las Cosas presenta La Guerra del Mañana eh, Antes de empezar me gustaría eh, comentarles eh, que llevo unas semanas que estoy un poquito ausente del canal No ha sido por otra cosa, sino porque, bueno, eh, como saben tengo problemas técnicos de que se escucha muy bajito y tal, y no lo he podido resolver Entonces estoy esperando eh, la posibilidad de poder eh, adquirir un nuevo equipo y por eso no he subido con tanta frecuencia material. Sin embargo, no quiero dejar al olvido el canal y dejar de subir material. Esa es una de las razones. La segunda es porque últimamente eh, me han quitado los comentarios. Bueno, no solamente a mí, he visto que en varios canales alternativos, cuando hablan de hasta de una película o una serie o algo, le deshabilitan los comentarios. O eh, te ponen en amarillo que es Shadow Van, no me acuerdo cómo se llama, algún video. Eh, Esa complicada ahorita la, la, como siempre, bueno, la censura en YouTube. Y eh, aunque están pasando cosas muy importantes que realmente me gustaría hablar aquí y que creo que es necesario, eh, por el momento me he abstenido para evitar poner en peligro el canal que ya son muchos años que lo he tenido y las versiones anteriores del mismo. En esta ocasión quiero hablarles de una película que es de Amazon, es una, al parecer es una franquicia, es de ciencia ficción, es una producción muy grande de Hollywood y quiero hablarles porque hay un detalle, bueno, varios detalles que noten la misma y que te relacionan con la eh, situación que estamos viviendo. Esto, eh, antes de, de empezar y contarles un poquito, sí voy a decir algunos spoilers, pero no tanto como el final o, o la historia del protagonista. Me he dado cuenta que eh, esas grandes producciones de Hollywood le invierten mucho a los efectos especiales, a contratar actores eh, reconocidos, eh, se esfuerzan mucho, pero eh, suelen tener guiones absurdos, que tienen muchos hoyos y cosas que no tienen congruencia. Y me pregunto si a veces eso pasa porque no se esmeran en el guión o contratan un buen guionista, porque están obligados a meter ciertos mensajes intercalados en la historia y mensajes que alteran y modifican la historia hasta tal punto que parece no tener sentido. Lo no hemos visto en muchas producciones y creo que es este, en este caso también. Eh, la pro el protagonista es Chris Pratt que lo hemos visto en varias películas de los Avengers Es un profesor de ciencias que está en la secundaria, ex militar, tiene una fama militar La historia inicia eh, cuando están en una fiesta con varias personas Y bueno, están viendo el final del mundial, o están en el mundial del 2022 en Qatar Y nos muestran que al final va a ser Brasil y otro país que creo que es Francia, no estoy muy segura. Bueno, están en ese partido cuando se abre un portal y llegan unos soldados del futuro, de 30 años. Esto ocurre en el 2022. Los soldados son del 2052, 51-52. Y ellos advierten que va a haber una invasión extraterrestre que se está perdiendo la guerra. Que los humanos han estado luchando, pero que están a punto de la extinción y que necesitan la ayuda. Algo parecido a su diálogo. Eh, antes de que. Por cierto, antes de que se abra este portal en medio del estadio, hay un jugador que trae el número 18 eh, y es el que va a meter como el gol. La cámara lo enfoca mucho y yo dije, bueno, ¿qué tendrá de importante el número 18? Y resulta que la final en eh, Qatar está planeada, a menos de que la situación que ya conocemos eh, cambia las fechas pero la final está planeada eh, que ocurra el 18 de diciembre del 2022 entonces no sé si es coincidencia pero bueno algún evento ocurrirá ese día no lo sé total que bueno volviendo a la historia está pidiendo que ma eh, manden tropas para ayudar a evitar la extinción de los humanos en el 2052 entonces en la historia vamos a ver cómo al principio mandan militares, pero nos dicen que solamente el 50% de ellos pueden viajar. Cuando ya no hay tropas de militares que puedan viajar al futuro en este salto que han diseñado con un aparato especial, hacen reclutamiento forzoso. Entonces eh, obligan a la gente a someterse a un examen y ver si tienen candidatos para ir a pelear. Aquí ya vemos una situación absurda porque... En vez de buscar gente que tenga habilidades físicas, experiencia, mandan a cualquiera. Literalmente, el protagonista que es Chris Pratt, bueno, lo mandan llamar, le mandan una alerta en su celular y se tiene que presentar en una base militar, donde le ponen un dispositivo contra su voluntad. Igual tampoco se... se, se, se bueno, pone resistencia, nada más. Y eh, le hacen una prueba y se dan cuenta que él va a fallecer dentro de siete años. Por lo tanto, es eh, candidato para ir y hacer este viaje a las tropas, al futuro, a luchar esta guerra contra los extraterrestres. Y además le dicen que es su obligación, que es un reclutamiento forzoso. Y que eh, si él se niega, si se escapa, si trata de alterar el dispositivo, o sea, que se lo quiera quitar, eh, lo pueden llevar a la cárcel y obligarían a otra persona de su familia hay en su lugar, en este caso a su esposa. Entonces, bueno, el caso es que pasan varias cosas y él al final pues termina yendo. Eh, cuando están en la base militar, les dan una especie de capacitación express. Y bueno, él conoce a otra persona que también eh, está y que fue reclutado a la fuerza. Y ellos conversan y se dan cuenta que la mayoría de los que están ahí tienen más de 40 años. Entonces eso también es muy llamativo. Ellos dicen que porque supuestamente están mandando a gente que para el 2052 ya están muertos. Pero aquí llama mucho la atención porque no necesariamente mayores de 40 estarían muertos. También podría ser gente más joven y tal. Pero creo que el mensaje es eh, que las personas de 40 van a vivir una situación en particular y me llama la atención y me recuerda mucho a la portada de Economist donde también se ve como una guerra en el futuro ojalá me equivoque no y nuevamente eh, es solamente una película no tiene mucho sentido porque yo digo en de mandar tropas de personas que no tienen las habilidades físicas para pelear si ya los militares no pudieron pues la gente común menos no eh, pues deberían desarrollar un arma y demás. Pero bueno, la película no tiene esa lógica. Entonces aquí ya estamos viendo varios mensajes. El reclutamiento forzoso, algo con las personas de 40 años, que la élite considera desechables. Eh, dispositivos, rastreadores, implantes. Eh, la hija de. el protagonista de Chris Pratt está haciendo. Eh, Constantemente promociona cierto medicamento ¿eh? que están poniendo ahorita que la gente se va muy feliz a ponérselo. Bueno, ella se la pasa hablando de eso, de que cuando sea grande quiere eh, inventar una de esas y de los que eh, inventaron en el pasado, como para decirle a la gente: recuerden que esto ya se usaba, pura promoción, ¿no? Eh, también, eh, otro de los mensajes eh, muy importante que es la razón por la que hice este video, es porque ahí nos van diciendo que en el futuro la humanidad pues ya está a punto de desaparecer y que esta invasión extraterrestre, estos seres que además se comen a las personas, ha reducido la población a menos de 500.000 personas. Entonces podrían haber dicho 600.000, 1.300.000, 700.000, eh, cualquier cantidad que nos dejara claro que ya, casi desaparecen las personas, pero manejan esos 500.000. Me llama la atención porque coincide, y volvemos a las coincidencias, con... Eh, a lo mejor ya no han escuchado, pero son estas piedras guías que están en Georgia. Es un monumento que se creó en 1979, para quien no lo conoce. La historia que se conoce, o de lo poco que se sabe, es que un hombre llamado RC Christian, o que tenía ese sobrenombre, contrató a una constructora ahí en Georgia para realizar este monumento y afirmaba pertenecer a un grupo de eh, personas eh, patriotas que habían desarrollado este proyecto durante 20 años. Este monumento, pues obviamente, requirió muchísimo dinero que fue entregado a un banco de ahí y además establecían ciertas medidas eh, de construcción que tenían que coincidir con eh, coordenadas astronómicas es decir todo estaba eh, como muy calculado se tuvo que contratar a un experto y eh, se colocaron una serie de inscripciones en ocho idiomas como si fueran unos mandamientos y bueno muchos han deducido que esto de RC Christian es un acrónimo de los Rosacruces o sea que detrás de estas y pues estas piedras guía, que es como les llaman, estaba una sociedad secreta, porque además de dónde no salió tanto dinero, como es que obtuvieron el permiso para construir ese monumento, como es que permiten que sigue ahí, o sea que alguien muy poderoso está detrás de ella. Y tiene estos monumentos y todas estas inscripciones con estos mandamientos. Y el primero, precisamente, dice mantener la humanidad bajo. Eh, abajo de 500.000 personas en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Es decir, que la cantidad que nos está hablando la guerra del mañana, que ha dejado y que nada más han quedado ya 500.000 personas, es la misma que las piedras guía. Casualidad. Los otros mandamientos, eh, en apariencia, eh, son positivos o lógicos o que buscan el bienestar del medio ambiente de la gente pero si ya no los analizas a fondo son los mismos que eh, están en los objetivos sustentables del 2030 de la ONU y que cuando ya los vas analizando como que tienen temas de eugenesia porque dice guía de la sabia reproducción mejorando la diversidad y la aptitud mejorando la diversidad y la aptitud la reproducción eso es pues es eugenesia no eh, y modificación de la genética. Unir a la humanidad en un nuevo lenguaje de vida, pues un solo idioma, un nuevo orden. Entonces, eh, reglas de la pasión, la fe y la tradición y todas las cosas con la templada razón, una sola religión. Proteger a las personas de las naciones con leyes y tribunales justos, un solo gobierno. Que todas las naciones tengan una norma interna para resolver las disputas externas de una corte mundial, es decir, la desaparición de los países para establecer los estados-nación, estados-ciudades bajo un solo gobierno. Evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. Bueno, eso se escucha bien, pero balance de los derechos personales con los deberes sociales. Muy importante. Aquí ya nos están hablando que los derechos personales quedan reducidos o quedan minimizados ante el bien común, como lo estamos viendo hoy en la actualidad donde los derechos humanos eh, han sido pues anulados o están pasando por encima de ellos para un bien eh, una supuesta emergencia no impuesta por los mismos en fin es lo que está pasando ahorita ya sobran las explicaciones apreciar la verdad la belleza el amor buscando la armonía con el infinito no ser un cáncer para la Tierra. Es decir, palabras muy bonitas, pero que esconden una serie de planes de eugenesia que están realizando y que parecen pues, los mandamientos del nuevo orden mundial. Es interesante que en esta película eh, nos estén hablando de esto mismo: de una guerra futura para reducir a la población a los 500.000, cumplir con estas demandas. No sé, me llama mucho la atención y parece como una coincidencia. Volviendo a la película, pues mandan a este grupo de seleccionados, de reclutas, al futuro y la mayoría pues los mandan a, a morir porque caen encima de un edificio y los que se salvan es porque caen en el agua, o sea, a través del agua como un portal. Ya ven que en muchas películas ponen que el agua sirve como portal de ciertas entidades. O sea, es muy llamativo, ¿no? Como que no los mandan al futuro, sino como a otra dimensión. Aunque en la película sí dicen que es el futuro, es el 2052. Eh, más adelante, en muchos momentos de la película, dicen que ya la esperanza se ha perdido y todo esto, que se han generado muchas revueltas, muchas crisis alrededor del mundo, que ya los países se van a pelear y hacen el comentario de que si no nos matan los extraterrestres, nos vamos a.